y ya estamos aquí en un nuevo programa de Liga Mundial de Titanes, un programa que promete muchísimo, grandes emociones vamos a tener, no tengan la menor duda al respecto. Gustavo Tom, Pedrito García, como siempre en los relatos y comentarios de este gran programa en su tercera edición. Pedrito, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas noches a todos y que en nuestras vidas Dios ocupe siempre el primer lugar. Ya estamos prestos para vivir esta nueva apasionante jornada de la Liga Mundial de Titanes. Tercer programa de la Liga Mundial de Titanes y ya mismo queremos ver lucha y vamos a tener lucha. Vamos hasta el centro del ring con Roberto Willis para la primera lucha. Muy buenas noches, señor Gustavo. Muy buenas noches, señor Pedro. Buenas noches para los fanáticos de la Liga Mundial de Titanes. Una exclusividad de Canal 13. Siempre primero en creatividad y grandes producciones. Como bien saben, un fuerte aplauso porque vamos a dar la bienvenida a nuestro jurado. Buenas noches, el señor presidente, profesor Osmar Urbieta. Lo acompaña el director de la Escuela de Deportes del Consejo Nacional de Deportes, el licenciado Gustavo Blaires. Y Claudelina Montiel, presidenta de la Federación de Levantamiento de Pesas. Pero no esperemos más. Ahora sí, primera lucha de la noche. En primer lugar, de México, Guadalupe Camacho, el Macho. Es el ladrón de la región de Chiapas. Pendenciero, bandolero, mujeriego, mexicano, traicionero. Como siempre, viene con música y todo. De la región de Chiapas. ¡Qué personaje! Guadalupe Camacho, el Macho. De la región de Chiapas, México. Cabrón, pendenciero, tramposo y una verdadera pesadilla en el ring. 1,80 metros de altura y un peso de 130 kilos. Siempre acompañado por su entrenadora, celosa y traicionera compañera, Pepita la Pistolera, y sus músicos personales, Leo Fernández y el Mariachi el Rey. Se enfrenta en la tercera fecha del certamen con un joven atleta, Billy Boy, el Estudiante. Estudiante, ágil, veloz, atlético, simpático, de gran coraje. Billy Boy tiene la fuerza de la juventud, con un físico trabajado pese a sus 19 jóvenes años. 1,70 metros de estatura, 73 kilos de peso. Es uruguayo del departamento de Canelones, pero vive en Paraguay desde los 3 años. Alentándolo siempre en los amigos de su curso, Sofi, es luchadora, su jefa de hinchada. Y Pablito, de 11 años apenas, luchador también, y sus demás compañeros. La primera lucha de este tercer programa de la Liga Mundial de Titanes. Bermúdez, que tuvo buen trabajo, Pedro, en los programas anteriores. Realmente, un excelente árbitro, garantía de buen espectáculo. Ya están los dos. Enorme el contraste entre ambas figuras. Muy ancho, muy fuerte, muy grande. Camacho el Macho, 130 kilos. El público se está tomando con Camacho. Indicaciones de Bermúdez. Y ya de entrada golpea con fuerza Billy Boy.
Va a la soga Billy Boy, tremendo Camacho, tremendo, lo anticipó muy bien a Billy Boy de Estudiante. Camacho ahora lo lleva contra un esquinero y lo manda a volar. Patada voladora impresionante de Camacho, el macho que tiene gran agilidad pese a su corpulencia. Una patada y cae fuera del cuadrilátero Billy Boy. No se puede hacer eso. Recordemos que cuando el luchador cae fuera del ring, tiene 10 segundos de tiempo para volver. Comienza la cuenta del profesor Bermúdez. Luce golpeado Billy Boy. Sí, efectivamente lo sorprendió Camacho el macho, pero vuelve. Vuelve Billy Boy, que en su primera y única lucha hasta ahora le ganó a Sagan el Bárbaro. Así que está invicto Billy Boy. Camacho está dominando, lo manda contra la soga. ¡Una patada terrible! ¡Terrible, terrible! Y en la lona otra vez. ¡Billy Boy! ¡Qué mal comienzo para Billy Boy, que sigue recibiendo castigo! Muy efectivo hasta ahora, Guadalupe Camacho el macho va ganando la lucha. Y lo manda a volar a Billy Boy. Contra un esquinero, recordemos que cuando el luchador toca una de las sogas como ahí, automáticamente el otro debe alejarse, pero Camacho no lo hace. Camacho está encima. Guadalupe Camacho, el macho de Chiapas, México. Otro derechazo a la cabeza. Y atención que no se puede golpear con el puño cerrado, pero la agilidad de Billy Boy es impresionante. Hay una palanca de brazo y lo manda al suelo ahora a Camacho. Parece recuperado Billy Boy. Notablemente elástico, con gran agilidad. Ahora el que está contra las cuerdas es Camacho el macho. Billy Boy, Billy Boy, Billy Boy, grita el público. Atención que Billy se sube a la tercera soga. Vamos a ver qué hace. ¡Fuera Billy Boy, Camacho! ¡Sájale! De ese lugar. Muy astuto, muy mañoso Camacho el macho. Excelente esquive del mexicano. Y lo dejó fuera de foco a Billy Boy. Camacho quiere ganar su primera lucha en la Liga Mundial de Titanes. Lo lleva contra las sogas. ¡Soga, soga, soga! Tiene que salir de ahí Camacho. Y lo manda otra vez al suelo. Fuera del ring, delante de los miembros del jurado que están protestando también a Billy Boy el estudiante. El público grita Billy Boy, Billy Boy. También aparecen los seguidores y compañeros de colegio de Billy Boy. Un momento difícil para Billy Boy. La cuenta, que si llega hasta 10 automáticamente le da la victoria a Camacho. Que otra vez lo tiene agarrado a Billy Boy. Lo manda al suelo. Desesperados los seguidores de Billy Boy. Sophie y Pablito. Un momento muy complicado. Billy, Billy, gritan. Pero Camacho, el macho, no está muy preocupado por el grito del público. Ahora lo carga, lo carga, lo carga Billy Boy. Lo carga Camacho a Billy Boy. Vamos a ver qué hace el mexicano. Terrible, terrible. En la lona Billy Boy. En la lona Billy Boy. Camacho el macho quiere lograr su primera victoria y parece tenerlo dominado al joven estudiante. Miren cómo lo mueve, como si fuera un muñeco. Se cae Billy Boy. Y atención, Camacho el macho lo tiene dominado, viene la cuenta, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, contundente victoria de Guadalupe Camacho el macho. Atención, atención. Cuidado Sofi, Sofi se tomó con Pepito la pistolera, sigue la lucha, lucha de mujeres ahora, Bermúdez trata de separar. Sofi y Pepita la pistolera con todo. Trenzada la voz también. Esto es impresionante. Esta es la lucha fuerte. Esta es la lucha de la Liga Mundial de Titanes. Y ahí está el ganador. Guadalupe Camacho. El macho. Estos luchadores que estamos viendo en la Liga Mundial de Titanes son luchadores de enorme experiencia, de años
décadas, algunos ya luchadores de segunda generación, y por eso pueden hacer sin lastimarse todo lo que hacen sobre el cuadrilátero. Ustedes, chicos, que están viendo el programa, no intenten hacer esto en su casa. Estos son luchadores profesionales de gran experiencia y de gran oficio, Pedro. Indudablemente. Y además, con una práctica constante que les permite toda esa versatilidad que desarrollan sobre el cuadrilátero. Les recordamos que pueden hacerse socios, chicos, muy pronto de la Liga Mundial de Titanes, y de esa manera podrán compartir con sus luchadores las remeras, las músicas, los videos de todos los que participan en la Liga Mundial de Titanes. Roberto Willis, segunda lucha. Segunda lucha de la noche. Llega el hombre de la selva. Shingo, mitad mono, mitad humano. Increíble forma de luchar este personaje único, llegado del continente africano. A su correcta forma de luchar le incorpora todas las formas de combate de los simios. Lucha en esta segunda, y les pido silencio, por favor. Con el único luchador de su estilo en Sudamérica, llega la Gula. Tremendo personaje de 301 kilos de peso. Puro, una máquina gigante de maldad, aplica la técnica oriental para devastar a sus rivales. Imposible de hacerlo caer. La Gula simplemente aplasta a sus rivales. Y siempre señala al número uno, porque se considera el número uno de la Liga Mundial de Titanes. Y hasta hoy ha derrotado contundentemente a sus dos rivales en programas anteriores. Y miren la diferencia entre la Gula y Roberto Willy. La Gula es cuatro veces lo que es nuestro maestro de ceremonia. Árbitro del combate, el profesor Urbieta. Lo mira mal la Gula a Roberto Willy. Esperemos que no sea Roberto la próxima víctima de la Gula. La Gula hasta ahora derrotó sin mayores problemas en las luchas anteriores a Los Ángeles Voladores y a Giuseppe Bortolami. Y atención que Shingo de entrada ya quiere golpear duro. ¡Oh! Eso me dolió hasta a mí, Pedro. Impresionante la manera como lo decide la Gula. ¿Cómo hacer para tumbar a la Gula? Shingo, mitad simio, mitad humano. Vamos a ver qué hace Shingo con todos sus golpes, sus movimientos aprendidos en la selva. No puede mover a la Gula. La Gula mueve el brazo derecho y lo manda a volar a Shingo. Shingo está haciendo todo lo que puede, pero la Gula sale con facilidad de estos problemas. 301 kilos pesa la Gula. Un tamaño que impresiona. 2 metros 5 de estatura.
Otra vez cinco en el suelo. Qué difícil conmover a la gula. Son dos invictos que ganaron sus dos luchas anteriores, Shingo y la gula. Ahora Shingo intenta una patada voladora, pero la gula fácilmente se defiende. Shingo intenta tomarlo, imposible. Vamos a ver qué hace la gula. Otro derechazo y vuelve a caer Shingo. Shingo le ganó a Lao Tsen y a Sagan el bárbaro, pero la gula le plantea problemas muy diferentes. ¿Cómo hacer para mover al coloso? Número uno, dice la gula. ¿Qué dice el público? ¿La gula es el número uno o no? Shingo, 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 gritan algunos. La gula, un luchador impresionante. Shingo quiere sorprenderlo por detrás con sus siniestros movimientos, pero la gula lo vuelve a mandar al piso. En cualquier momento lo puede planchar la gula a Shingo. Recordemos que la gula aplasta a sus rivales. Y cuando los va a derrotar, se sienta encima de sus rivales. Golpea la cabeza de Shingo contra el esquinero de color azul. Cae Shingo. Tiene la cuenta del árbitro. Y atención. La gula se va a sentar. La gula va a definir la lucha. La lucha va a definir la gula con su clásica sentada. Shingo está desesperado. La gula vuelve a ganar. ¿Podrá alguien tumbar a este coloso, a este gigante, a esta mole? Hasta ahora, tres programas, tres luchas, tres victorias contundentes. Entra Tanja, ¿eh? Tanja está desesperada. Quedó aplastado su compañero de la selva. Y menos mal que Tanja no quiso de alguna manera inmiscuirse en la lucha porque llevaba toda la ventaja. Y así como están las cosas, Gustavo, parece que luego de estas primeras fechas hay dos grandes favoritos que son la gula y por supuesto nuestro compatriota Derlis Gamarra Benítez. Claro que es otro de los candidatos indiscutiblemente. Y recordemos que el cinturón de la Liga Mundial de Titanes está en juego, cinturón que está en este momento en la mesa del jurado y que se llevará el campeón de la Liga Mundial de Titanes. Un cinturón realmente maravilloso, un cinturón hermoso que allí vamos a tener en primer plano. Este es el cinturón que está esperando al campeón de la Liga Mundial de Titanes. Más acción en la pantalla del 13, el señor Roberto Willis. Tercera lucha de la noche. Llega el grupo más camorrero. Giuseppe Bortolami y la Camorra. Giuseppe Bortolami, la Camorra, viene con sus guardaespaldas, Petronio y Antonino. Un Tonino su compañera, es mafioso y traicionero, cascará mi peleador, le gusta la tarantela. Ahí está, con la canción tradicional de este verdadero capo de la mafia. Llegado de la Calabria, al sur de Italia, Giuseppe Bortolami, la Camorra. Recio, implacable, perseguidor de sus rivales, traicionero, 90 kilos de peso y una altura de 1,70 m, acompañado por un séquito de encabezados por su compañera Nina Pascualina, que practica fitness y es gran luchadora. Ahí está Nina, que tiene un físico espectacular también. Y sus guardaespaldas, Petronio y Antonino. Il capi di tutti i capi. Combaten estos singulares personajes con el hombre latino de los Estados Unidos, Cinco Personaje que se impuso rápidamente. Hip Hop Martin.
El tradicional personaje que adopta la forma sencilla de los jóvenes del Bronx norteamericano. Lo acompañan Zulma, su compañera de baile, y su manager en la lucha, William el Tornado Mackenzie, que se queda abajo. Ahí está, con Zulma, Hip Hop Martin. Árbitro del combate, el señor Tobías. Y aparece ahora en su primera lucha de la noche Tobías. Un personaje que dejó mucho que desear este árbitro Tobías en los programas previos, Pedro. Indudablemente no fueron felices sus performances en las dos primeras fechas de la Liga Mundial de Titanes, pero siempre le damos el crédito. Quizás hoy sea el momento de su recuperación. Ojalá, ojalá. ¡Qué lucha! Giuseppe Bortolami ahí. ¡Miren cómo lo saluda Tobías! ¿Pero cómo va a ser eso Tobías? Tobías le da un abrazo al luchador y solo le advierte a Hip Hop Martin. Solo le da indicaciones a Hip Hop Martin. Y le dice Bortolami, mira los zapatos. ¿Qué pasa con los zapatos? Las manos ahora. Todo lo que le dice Bortolami, Tobías hace. Y le dice a Hip Hop Martin. Y nada a Bortolami. ¿Qué pasa? ¿Le quiere saludar? ¿Qué es lo que quiere Bortolami? ¡Le quiere saludar! ¡Le mete un cachetazo! ¡Tremendo al distraído Hip Hop Martin! Es mañoso Bortolami, es muy mañoso. Ahora responde con otro cachetazo Hip Hop Martin. Se pone linda la lucha. Ahora castigando Martin. Sufriendo Bortolami, estrellando su cabeza contra el esquinero azul. Lo tiene dominado Hip Hop. Ahora contra el esquinero, y el que golpea la cabeza contra el esquinero es Hip Hop Martin, el hombre del Bronx norteamericano de la ciudad de New York. Fuera del ring, Martin, te comienza. Impresionante, y observen a la Pascualina que está doblemente armada, ¿eh? La Pascualina se vino con todo. Aparte del palo de amasar, tiene una pistola que le acaba de dar a Petronio. Atención que Bortolami quiere hacer algo. Están trabados los dos, Bortolami castiga abajo y lo levanta y golpea con dureza a Hip Hop Martin. Buen trabajo de Bortolami. ¿Cómo está Bortolami en el campeonato hasta este momento? ¿Y cómo está Hip Hop Martin? Mal, Bortolami ha perdido sus dos combates, Hip Hop un triunfo y una derrota. Tremendo el golpe de Bortolami. Y atención que entra Panasonic. Apareció Panasonic para ayudar a Hip Hop. Ponete la garra, ponete la pasión, ponete la fila, ponete Panasonic. Y Panasonic le transmitió su carga de energía a Hip Hop Martin. Vamos a ver qué hace ahora Hip Hop con toda esa carga extra de energía que recibió. Bortolami está asustado, parece que está asustado Bortolami. Sus golpes nada consiguen. Hip Hop con todo. Hip Hop con la derecha. ¡Cae Bortolami! ¡Cae fuera del cuadrilátero! Y atención que entra Antonino. Entra Antonino y recibe una patada voladora que lo deja planchado. Ahora Petronio también. Hip Hop tiene energía con Panasonic para noquear a todos. Lo alza. ¡A Bortolami y lo tumba! ¡Atención! Nina Pascualina lo agarra a Hip Hop Martin. Pascualina puede ser la próxima. Se cae también. Hip Hop vuela y plancha los tres. La cuenta uno, dos, tres, 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 tres. ¡Gran victoria de Hip Hop Martin! Espectacular Hip Hop Martin con la energía que le dio Panasonic, imparable. Y atención que hubo manotazo también entre Nina Pascualina y la compañera de Hip Hop Martin. Cuidado que esto puede terminar mal. Zulma se tomó también con Nina Pascualina. Lleno
notable cómo en la calle nuestra gente recuerda momentos realmente maravillosos e inolvidables de la lucha. La lucha que tiene tanta tradición, tantos años, especialmente en Latinoamérica. Así que en Canal 13 nosotros no nos olvidaremos de esos recuerdos tan grandes. Ahora momento de seguir con las luchas. Vamos de nuevo hasta el centro del ring con Roberto Willy. Y seguimos con la cuarta lucha de la noche. Presentamos a una horrible figura. Kruger, el enterrador. Un luchador que asusta. Hombre de la noche, acostumbrado a llevar su vida dentro de los cementerios. Hosco, duro, esquizofrénico en sus actitudes. Cree que debe enterrar a cada rival. Con un peso de 80 kilos, una altura de 1,75 m, debajo de su negro capote se esconde una fantasmagórica figura. Con una pala de enterrador, ahí está Kruger. Otra vez su cadavérica figura llamando la atención. Un personaje lúgubre desde todo punto de vista. Y ya está en el ring Kruger, el enterrador. Se enfrenta en esta cuarta lucha con Jackson, la cebra rata. Cara con pintura del tipo cebra, de allí su apodo, pintura de combate. Él es Jackson, la cebra Randall. Árbitro del combate, el profesor Bermúdez. Cuarta lucha del tercer programa de la Liga Mundial de Titanes. ¿Cómo están en nuestra clasificación Kruger y la cebra Randall, Pedro? La cebra ha ganado su primera presentación frente a Guadalupe Camacho el Macho y perdió luego con Lao Tse, mientras Kruger cayó frente a nuestro compatriota Derlis Gamarra. Comienza Kruger con un tremendo golpe, lo pescó a la cebra Randall, que estaba jugando con la soga. Ahora lo lleva justamente a las cuerdas y lo lanza a Randall. Tremendo Kruger, tremendo codazo en el pecho de la cebra. El comienzo no pudo ser peor para Randall. Otro golpe en el pecho. Lo toma Kruger. Vamos a ver qué hace. Lo manda contra la soga. Rebota Randall con una patada voladora que manda al piso a Kruger. ¡Qué manera de recuperarse Randall! ¡Fantástica la tijera! ¡Y la patada voladora que manda al suelo! ¡Fuera de la bola! ¡A Kruger, el enterrador! Todavía no entró en trance Kruger, de pronto comienza a temblar y a asustar a todos. La cuenta del árbitro Bermúdez, ¿qué hace Kruger con esa pala? Entra en trance, comienza a temblar. Este hombre es peligrosísimo por darse peso, Pedro. Lleva la pala, va a entrar con la pala al cuadrilátero, Gustavo. Un elemento contundente que no se puede usar como elemento de combate. ¡Atención! ¡Un palazo en la espalda! ¡Otro más! Le da Kruger, el enterrador, el que quiere enterrar con su pala todo el mundo a Randall. ¡Cuidado que le va a cortar la cabeza! ¡Cuidado, vamos Bermúdez! ¡Hay que sacarle esa pala a Kruger, el enterrador! Esto está complicadísimo para la cebra, Jackson Randall. Kruger lo carga a la cebra. Vamos a ver qué hace. Una lucha tremenda la que estamos viendo. El público sigue en silencio, asustado, intimidado por Kruger. El público tiene que reaccionar. ¿Qué pasa con el público? El público comienza a buchearlo a Kruger. Soga, 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 cuerda, cuerda. Pide el auxilio de la soga. La cebra Jackson Randall.
Kruger, sin embargo, no se da por enterado. Kruger sigue en trance y golpea también al árbitro, a Bermúdez. ¡Atención! Se puede armar un escándalo sobre el ring. Otro pisotón de Kruger. Realmente imparable Kruger esta noche. Sí, pero con recursos ilícitos, Gustavo. Primero la pala, luego golpeó inclusive al árbitro. Y ahora está golpeando a Randall en la soga, cosa que no se puede hacer. Kruger con táctica sucia. Esto puede terminar en un escándalo en cualquier momento. Kruger lo toma ahora y lo manda a volar a Randall. La cebra Randall en un momento dificilísimo. Kruger, el enterrador, fue derrotado la semana pasada por nuestro campeón, el joven Bama Derly Gamarra, el pipa carayense. Pero hoy se lo ve muy distinto. Sin embargo, reacciona Randall, reacciona Randall. Lo tumba ahora Kruger, pero se levanta Kruger. No le puede apoyar los dos hombros. A ver, uno, dos, dos. Se levanta otra vez. Y atención, que entran los ninjas negros. Entran los ninjas negros a ayudar a Kruger. Y entra también el campeón paraguayo, el joven Bama Derly Gamarra. Un escándalo sobre el cuadrilátero. Entran todos al grito de Paraguay, Paraguay, Paraguay. Derly Gamarra contra los ninjas negros. Tremendo esto. Los ninjas negros entraron para apoyar a Kruger. Derly Gamarra entró a hacer justicia por mano propia, a apoyar a Randall, y dice, sin decisión, sin decisión, claro. Dice el árbitro Bermúdez. Fallo correcto. El profesor Bermúdez define la lucha sin decisión. No hay ni ganador ni perdedor. Sin decisión tampoco es empate. Y el aplauso para Derly Gamarra y para Jackson La Cebra Randall. Muy bien, y un escándalo de proporciones realmente tuvimos en el final de la cuarta lucha, con Kruger enloquecido, pegando con su pala al rival, al árbitro. Un escándalo. Un escándalo, y tuvo que entrar Derly Gamarra para hacer justicia, y el desenlace no podía ser otro sino el final sin decisión. Y atención, que hay un desafío para el próximo programa. Les anticipamos que hay un desafío para el próximo programa de Liga Mundial de Titanes. Jackson La Cebra Randall y Derly Gamarra, el campeón paraguayo, desafían a los ninjas negros. Imperdible. Tenemos más lucha. Vamos hasta el centro del ring con Roberto Willis para ello. Y ahora llegó el momento de ir a la quinta lucha de la noche. De Puerto Rico llegan Vinny José, Los Ángeles Voladores. Los Enmascarados, llegados desde la Isla del Encanto, la isla de Borinque, en Puerto Rico. Verdaderos y atléticos luchadores que se presentan respetando todas las normas de la lucha libre. Auténticos equilibristas dentro del cuadrilátero. Tim tiene una altura de 1,70 m y un peso de 72 kilos. José, 1,72 y 73 kilos. Tim y José, Los Ángeles Voladores. Luchan contra el terrible chino Lao Tse. De nacionalidad china, siniestro, despiadado, seguidor de las hordas salvajes que azotaron la zona de Mongolia, utilizando todos los métodos para siempre ganar. Temible, con su sable, 100 kilos de peso y una altura de 1,75 m. Su golpe clásico, su cabeza, que utiliza como un verdadero ariete. Lao Tsen, que hasta ahora fue derrotado por Shingo y posteriormente venció a La Cebra, Jackson Randall.
efectivamente, que hasta ahora ha tenido una victoria y una derrota. Y allí está Laoxen. Árbitro del combate, el profesor Urbieta. Una lucha muy prometedora. Urbieta el árbitro. Los Ángeles Voladores de Puerto Rico contra el chino Laoxen, que también paseó su agresividad por Mongolia. Muy bien, las indicaciones del profesor Urbieta. Va a empezar Tim por Los Ángeles Voladores de Puerto Rico. Tim recibe tremendos golpes en la zona de las costillas. Una patada ahora también en ese sector por parte de Laoxen. Intimida, asusta Laoxen. Son 100 kilos de pura potencia que tiene el chino. Mal momento para Tim. Mientras José espera el momento de entrar en acción, son Los Ángeles Voladores de Puerto Rico. Tim ahora en situación complicada. Y José también a volar. A volar lo madrugó Laoxen. Y ahí está el ariete. La cabeza como un ariete, el arma principal del chino. Un golpe demoledor. Muy astuto como lo vio y lo anticipó realmente al ángel. Hombre precavido vale por dos. Sin duda alguna, comenzó mejor, fue el que primero golpeó Laoxen. Les recordamos a los chicos, estos son luchadores de gran experiencia, chicos. De muchos años de lucha. No intenten hacer esto en sus casas. ¡Muy bien ahora José! José sorprendió al chino Laoxen. Los Ángeles Voladores en todo su esplendor, volando justamente ahora. Y soga. Pide Laoxen, pero Los Ángeles Voladores le siguen castigando. Golpes en el pecho, derechazo al pecho. Mal momento para el chino, que ahora se golpea contra el esquinero. Y José vuela y deja mal caer al chino. Codazo de Tim. Qué agilidad tienen Los Ángeles Voladores, impresionante. La patada voladora y cae el chino. ¡Cae el chino! Vamos a ver si se puede levantar. Qué manera de cambiar el curso de los acontecimientos en la lucha, Pedro. Sí, comenzó mejor, lógicamente, el luchador chino. Y ahora, entre los dos lo tienen tomado. ¡Uno, dos, tres! ¡Magistral la maniobra de Los Ángeles Voladores! ¡Impresionante lo que hicieron Los Ángeles Voladores! Solidarios, realmente en conjunto pudieron liquidar a Laoxen. ¡Nim y José! ¡En un final magistral! Y Pedro, me gustaría saber, por ejemplo, los alimentos que consumen estos atletas espectaculares, estos luchadores fornidos realmente todos para tener ese estado atlético. Indudablemente esto obedece a una dieta especial, productos con toda certeza de primera línea, de primera calidad de nuestro país, con todos los minerales y las vitaminas que les pueden permitir este rendimiento tan óptimo. Tenemos ahora más acción en la pantalla del 3, en la pantalla de la LMT, Liga Mundial de Titanes. Roberto Willis con usted. Sexta y última lucha de la noche. De las arenas del desierto. Zafir Benjalil, el Moro. Reaparece el Moro. Zafir Benjalil, un insoportable luchador vengativo y atroz. Pesa nada menos que 120 kilos. Mide 1,78 m. Viene de los desiertos árabes, queriendo ganar el torneo con maldad y traición. Un séquito de 4 odaliscas y su sirviente Abdul el Sanguinario van detrás de sus caprichos. Sumamente peligroso.
con unas bellísimas odaliscas que están bailando delante nuestro ahora. Muy bien las odaliscas. Zafir Ben Khalil, ojo, nos amenaza, pero las estábamos mirando nada más a las chicas. Con Abdul el Sanguinario, que va detrás, allí está, Zafir Ben Khalil, el Moro, que quiere siempre que baile una de sus odaliscas, ahí está, danza árabe con una de las odaliscas de Zafir. Impresionante la odalisca. Bueno, basta, basta, Zafir Ben Khalil. Este es un torneo de lucha, no de baile, señor. Se enfrenta con el representante nacional del NIS, la Mara Benítez, el joven para. Y el luchador con la destreza guaraní, el paraguayo de Ipacaraí. Con la destreza guaraní, el espadaguayo de Pacaraí. Es el bailarín, el invicto campeón paraguayo, el joven fama, nacido en Pacaraí, Paraguay, Derlis Gamarra Benítez. Derlis, ídolo, venga, venga, dale el mensaje para los chicos. Bueno, vaya huesa, BMC Pacaraiguá, se ha representado la ñan de Paraguay, ve, a saludo mi pacaraigüense Oña Costella. Muy bien, Terli Gamarra Benítez, hablando en guaraní. Dejó su trabajo en una fábrica para hacer valer la juventud nacional, para dedicarse a la lucha. Habilidad, destreza, juventud, garra guaraní, verdadero valor en la lucha paraguaya en defensa del bien. Gamarra Benítez, el campeón paraguayo, el joven fama. Árbitro del combate, el señor Tobías. Al grito de Derlis, aparece otra vez Tobías. Me huele mal esto. Pero esta noche, Gustavo, el señor Tobías estuvo bien. Creo que fue su mejor actuación. Hasta ahora sí, esperemos que no empañe eso. Ya están Zafir Ben Khalil y Derlis Gamarra Benítez en el ring. Tobías se sube, suponemos que a dar las últimas indicaciones. Otra vez lo saluda Zafir. Y el saludo a Derlis y el saludo al campeón paraguayo. No, otra vez le va a comenzar a dar indicaciones al campeón paraguayo. Cosa de Tobías, a los gritos y las indicaciones para el nuevo. Eso es lo que todos queremos. Bueno, lucha. El campeón paraguayo contra el terrible Moro, que comienza con dos rodillazos a la zona de las costillas. Lo tiene tomado a Derlis. Lo sostiene del brazo izquierdo y apoya su brazo izquierdo en la frente del campeón paraguayo. Lo tiene de la cabeza tomado. Tremendo derechazo. Durísimo derechazo. Recordemos que no se puede golpear con el puño cerrado, sino con el... La mano abierta, lo lleva contra la soga. ¡Soga! ¡Es una vergüenza, Tobías! ¿Cómo va a hacer eso, Tobías? Pero esto es lamentable, Pedro. Las odaliscas aplauden. ¿Qué es lo que aplaude las odaliscas? El jurado debería, trampa. Debería descalificar al árbitro. Otro duro golpe para el campeón paraguayo. Se hace de ñembotaduy el árbitro, Tobías. Pero qué notable. Mal momento para Derlis, otro pisotón más. Qué difícil lo tiene Derlis, el campeón paraguayo que está invicto. Ahora lo tumba con un codazo terrible Zafir Ben Khalil. Zafir Ben Khalil había perdido con Hip Hop Martin en una lucha anterior. Derlis Gamarra le ganó a Giuseppe Bortolami y a Kruger el enterrador. Pero hasta ahora nada pudo hacer contra Zafir. Vamos al público, grito de Paraguay, 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 Paraguay. Paraguay el grito. Se levanta Derlis y se recupera. Gran
capacidad atlética. Espectacular verde con la tijera. Otra tijera más. Y ahora busca la protección de las sogas, el moro. Derli castiga con dureza. Golpe abajo, golpe arriba. Lo tiene a mal traer al moro que cae. Pasada voladora. Y cae fuera del ring. Zafir Benjalil. Y Tobías ahora lo está molestando a Derli. Supuestamente por golpes antirreglamentarios. La sodalisca lo ayudan a volver a Zafir Benjalil. También Abdul el Sanguinario está colaborando. Toda la trupe, todo el harén prácticamente detrás de Zafir Benjalil. ¡Qué lucha, Pedro! Y qué cuenta a paso de tortura prácticamente de Tobías. Esta es la lucha final de la noche. La última de nuestro programa. Patada baja. Patada baja de Zafir Benjalil. Una patada baja. Y Tobías que le saluda a Abdul el Sanguinario. Tobías que se ríe. Pero esto es lamentable. Lo bueno que estaba haciendo Tobías fue arrojado por la borda. A ver qué hace Zafir Benjalil hablando de arrojar. Lo arroja el campeón paraguayo. Lo levanta y lo plancha. Terrible. Zafir Benjalil. Con sus 120 kilos de peso. Lo tiene a mal traer al invicto campeón paraguayo. Que ahora reacciona. Castiga con fuerza. Derli Gamarra a Zafir Benjalil. Derli sube la segunda cuerda. A ver qué hace el campeón paraguayo, el joven Fama. Lo toma Zafir. Cuenta, cuenta. Uno, dos, no. Y todavía que lo levanta. Y tres, 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 tres. No puede ser. Ganó Zafir Benjalil. Le sacó el invicto. Le sacó el invicto al campeón paraguayo. Pero si lo tenía tumbado. Le contó uno. Le contó uno solamente. Claro. El dos era del perdedor real de este combate. No de Derli. De Zafir Benjalil. Qué terrible esto. Qué terrible. Cayó el invicto del joven Fama. El campeón paraguayo. Ganó Zafir Benjalil. Y bueno, nosotros nos vamos. Hasta la próxima semana con más lucha fuerte. Hasta la próxima semana en otro programa de la Liga Mundial de Titanes. Chao. Hasta la próxima semana.